tras el lanzamiento del episodio 4 de la temporada 3 de Chucky, que también fue el episodio final de la primera parte de la temporada, todos estamos a la expectativa de cuándo se estrenará la parte 2 de la temporada 3. Pues bueno, de eso hablaremos el día de hoy, así que vamos a ello. Pero antes de iniciar, te invito a suscribirte si aún no lo has hecho, darle like al video y comentar qué piensas de esta fecha de estreno. Ahora sí, iniciemos con el video del día de hoy. La fecha de estreno de Chucky temporada 3 parte 2 resulta un tanto confusa. Esto se debe a que el rodaje del resto de la segunda temporada solo comenzará una vez que concluyan las huelgas de la SAG-AFTRA, lo que probablemente no será hasta finales de este año o principios del próximo. Posteriormente, el rodaje y la postproducción se llevarán a cabo durante varios meses. Todo esto hace que la fecha de lanzamiento sea algo como octubre del 2024, siendo que así se estrenaría el episodio 5 de la temporada 3 de Chucky. Y es que en una entrevista con comicbook.com, Don Mancini dio una actualización sobre cuándo regresarán los 4 episodios restantes de la temporada 3 de Chucky. El creador de la franquicia Child's Play explicó por qué la última salida del show se dividió en dos partes. También habló de cómo el episodio de Halloween Reset to Kill se prestó para hacer un buen suspenso y mencionó el progreso de la temporada 3 de Chucky. Dijo lo siguiente: "Es un experimento necesario nacido de la huelga. Sí, estuvimos filmando hasta el momento en que SAG-AFTRA cerró todo, sabiendo que vendría, lo cual realmente no sabíamos con certeza hasta que creo que fue como 10 días antes cuando realmente parecía que iba en esa dirección. Básicamente Universal nos dijo, mire, Chucky tiene tanta presencia en NBC este otoño debido a los laberintos en los parques y todo eso, así que realmente querían que algo saliera al aire durante la temporada de Halloween. Entonces, una vez que vimos que se avecinaba la huelga, dedicamos todos nuestros recursos y tiempo a terminar los primeros 4 episodios. Realmente, casi hemos terminado el 5to y el 6to también, pero literalmente nos gusta que nos quede un día para terminar 5 y 6, y luego unas semanas para más que ser el 7 y el 8. Pero también tenemos piezas del 7 y el 8 ya rodadas. Entonces, cuando ocurrió la huelga, Universal dijo, está bien, bueno, esto es lo que podemos hacer. Y afortunadamente el final del episodio 4 realmente se prestó una pausa. Y eso fue solo una coincidencia, porque eso era siempre lo que se iba a suceder al final del capítulo 4. Y lo sabíamos, ya que ese era el día de Halloween. El episodio como hacemos cada año, intentamos que el episodio de Halloween sea un poco especial. Así que funcionó como un buen suspenso, porque nadie había visto antes a Chucky en esto con este dilema tan particular. Siendo así, que respaldar la fecha de lanzamiento especulada de octubre de 2024 es la probabilidad de que el equipo del show quiera mantener la tradición de lanzamiento en el mes de Halloween, seguida por las dos temporadas anteriores y la primera parte de la tercera temporada. Con todo ello, tendríamos a octubre del 2024 para la fecha de lanzamiento de la segunda mitad de la temporada 3, probablemente. Pero bueno, dime qué piensas, qué esperas de la temporada 3 parte 2, déjamelo saber en la caja de los comentarios. Pero mientras, aquí te dejo dos videos geek que se te van a gustar. Nos vemos en la próxima. Chao.